El viernes 13 de julio fue asesinado un joven de 19 años de edad en situaciones aún por esclarecer. Duvernay Carmona Arias era el nombre del joven asesinado en zona rural del municipio de Sonsón mediante 5 impactos de arma de fuego. En las partidas que conducen de la vía de al Alto de la Sabana a la vereda Llanadas, un joven de aproximadamente 19 años se encontraba trabajando en un cultivo de cebolla. Llega el homicida, baja aproximadamente 300 metros y le propina aproximadamente 5 impactos con arma de fuego. La información llega al número del cuadrante por la comunidad residente en esta vereda. Los móviles son materia de investigación, ya tenemos todo nuestro equipo de policía judicial indagando y realizando las entrevistas del caso para dar con el responsable de este hecho. Hasta el momento pues apunta a temas personales, ya esperemos esclarecer esta muerte que enluta y nos duele a todos los habitantes del municipio de Sonsón. Como te digo, todo es materia de investigación, hay que recolectar una serie de entrevistas, de testimonios para poder empezar a esclarecer las posibles luces de la persona que pudo haber cometido este homicidio. Por otra parte, el comandante del distrito, capitán Camilo Suaza, brinda el reporte de los operativos de la policía ejecutados durante la semana que termina. Acá en el municipio de Sonsón se presenta una captura por lesiones personales, una persona que agrede a otra con arma blanca en el sector del parque principal y es capturado en flagrancia y puesto a disposición de autoridad competente. En el municipio de Argelia podemos destacar una captura, una persona que se encontraba con 13 gramos aproximadamente de base de coca para ser puestos en venta de consumidores, es capturado en flagrancia por unidades de la Estación de Policía de Argelia. De igual forma, en compañía de nuestro Ejército Nacional acantonado en el municipio de Argelia, se logra la captura de una persona que transportaba aproximadamente 1 kilo de marihuana, es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. En el municipio de Nariño podemos destacar la captura y aprehensión de un menor de edad por el delito de receptación, toda vez que al parecer se habían hurtado unos semovientes días anteriores en una finca y fueron a comercializarlos en la feria de ganado del municipio de Nariño. Una femenina que pretendía ingresar a centro penitenciario de Sonsón en el día de visitas, aproximadamente 25 gramos de marihuana y 21 papeletas de bazuco. Nuestro guía canino entrenado en narcóticos la logra detectar al intentar ingresar al centro penitenciario y es capturada y puesta a disposición de autoridad competente. Se le dicta medida de aseguramiento intramural y hoy se encuentra recluida en la cárcel Pedregal de la ciudad de Medellín.